Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Venid, adoremos al Señor. Y que vuelvan al fuego de tu casa, las asociaciones.
El Señor llega con poder y su recompensa lo precede. Mirad, el Señor Dios llega con poder y su brazo manda. Mirad, viene con él su salario y su recompensa lo precede. Como ensalzada al Señor Dios nuestro, postraos ante el estrado de sus pies. El Señor reina, tiembla en las naciones, sentado sobre querubines vacile la tierra. El Señor es grande en Sion, encumbrado sobre todos los pueblos. Santo es el Señor nuestro Dios.
Que cada uno, con el don que ha recibido, se ponga al servicio de los demás como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que toma la palabra, que hable palabra de Dios. El que se dedica al servicio, que lo haga en virtud del encargo recibido de Dios. Así, Dios será glorificado en todo, por medio de Jesucristo, Señor nuestro, cuya es la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Te invoco de todo corazón, respóndeme, Señor. Te invoco de todo corazón, respóndeme, Señor. Guardaré tus leyes. Respóndeme, Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Te invoco de todo corazón, respóndeme, Señor. Sirvamos al Señor. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación. Demos gracias al Señor, que guía y alimenta con amor a su pueblo, y digámosle: te glorificamos por siempre, Señor. Te glorificamos por siempre, Señor. Señor, Rey del Universo,
Te alabamos por el amor que nos tienes, porque de manera admirable nos creaste y más admirablemente aún nos redimiste. Te glorificamos por siempre, Señor. Al comenzar este nuevo día, pon en nuestros corazones el anhelo de servirte, para que te glorifiquemos en todos nuestros pensamientos y acciones. Te glorificamos por siempre, Señor. Purifica nuestros corazones de todo mal deseo y haz que estemos siempre atentos a tu voluntad. Te glorificamos por siempre, Señor. Danos un corazón abierto a las necesidades de nuestros hermanos, para que a nadie falte la ayuda de nuestro amor. Te glorificamos por siempre, Señor. Acudamos ahora a nuestro Padre Celestial diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios todopoderoso y eterno, a los pueblos que viven en tinieblas y en sombras de muerte, ilumínalos con tu luz, para que con ella, ya que con ella nos ha visitado el sol que nace de lo alto, Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos. Salve, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Nuestras miserias. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Bienvenidos sean todos mis amados hermanos y hermanas a esta casita sagrada de nuestra preciosa niña y celestial Señora Santa María de Guadalupe. Todos los días a estas horas ofrecemos la Santa Eucaristía por todos nuestros bienhechores vivos y difuntos. Particularmente vamos a orar por la familia Flores Calle, Cárdenas y Sánchez, por sus necesidades e intenciones. Y dentro de nuestras intenciones, no olvidemos de poner en el corazón de la forjadora de esta patria, este país, esta nación nuestra. Y en un momento de silencio ahora vamos mirando al interior, a nuestro corazón, a pedir perdón sinceramente de nuestros pecados. Digamos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor Dios, que quisiste que tu unigénito sufriera la cruz para salvar al género humano, concédenos que quienes conocimos su misterio en la tierra merezcamos alcanzar en el cielo el premio de su redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. De la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, puesto que Dios los ha elegido a ustedes, los ha consagrado a Él y les ha dado su amor, sean compasivos, magnánimos, humildes, afables y pacientes. Sopórtense mutuamente y perdónense cuando tengan quejas contra otro, como el Señor los ha perdonado a ustedes. Y sobre todas estas virtudes, tengan amor, que es el vínculo de la perfecta unión. Que en sus corazones reine la paz de Cristo, esa paz a la que han sido llamados como miembros de un solo cuerpo. Finalmente, sean agradecidos. Que la palabra de Cristo habite en ustedes con toda su riqueza. Enséñense y aconséjense unos a otros lo mejor que sepan. Con el corazón lleno de gratitud, alaben a Dios con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que digan y todo lo que hagan, hágalo en el nombre del Señor Jesús, dándole gracias a Dios Padre por medio de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alabemos al Señor.
sonoros, alabémoslo con platillos vibrantes, que todo ser viviente alabe al Señor. Alabemos al Señor. Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los difaman. Al que te golpee en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite el manto, déjalo llevarse también la túnica. Al que te pida, dale. Y al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieran que los traten a ustedes. Porque si aman solo a los que los aman, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores aman a quienes los aman. Si hacen el bien solo a los que hacen el bien, ¿qué tiene de extraordinario? Lo mismo hacen los pecadores. Si prestan solamente cuando esperan cobrar, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores prestan a otros pecadores con la intención de cobrárselo después. Ustedes, en cambio, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar recompensa. Así tendrán un gran premio y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno hasta con los malos y los ingratos. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica. Porque con la misma medida con que midan, serán medidos.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras del Santo Evangelio, sean borrados nuestros pecados. Mis amados hermanos y hermanas, en la palabra de Dios proclamada en la liturgia de este día, terminamos la lectura de la carta a los Colosenses, con hermoso programa de vida cristiana que Pablo les presenta a ellos y a nosotros. Como en otras ocasiones, el apóstol nos exhorta a revestirnos de los sentimientos de nuestro Señor Jesucristo y a ponernos el uniforme que debe portar todo elegido de Dios, el pueblo santo y amado por Dios. Este uniforme se refiere sobre todo a las relaciones de unos con otros en la vida de la comunidad. La misericordia, la bondad, la humildad, la dulzura, la comprensión, el amor, la paz. El final de su carta aparece una alusión muy clara a la Eucaristía. Celebren en la acción de gracias. La palabra de Cristo habita entre ustedes. Y todo lo que hagan sea en nombre de Jesús, ofreciendo la acción de gracias a Dios Padre por medio de Él. Y en esta misma línea, mis amados hermanos, nos lleva el Señor Jesús en el trozo del Evangelio de San Lucas que hemos proclamado. Si las bienaventuranzas de ayer eran paradójicas y sorprendentes, no lo son menos las exhortaciones de Jesús que leemos hoy. Amen a sus enemigos. La enseñanza central de Jesús siempre será el amor. El estilo de actuación que Él pide de los suyos es en verdad cuesta arriba. La lista que hoy nos presenta el Señor es impresionante. Amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen, oren por los que los injurian. Al que te pega en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quita el manto, déjale también la túnica. Al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Miren, mis amados hermanos y hermanas, los cristianos tenemos de parte de nuestro Maestro un programa casi heroico, una asignatura casi difícil, en la línea de las bienaventuranzas del día de ayer. Saludar al que no nos saluda, poner buena cara al que sabemos que habla mal de nosotros, tener buen corazón con todos, no solo no vengarnos, sino positivamente hacer el bien, poner la otra mejilla, prestar sin esperar devolución, no juzgar, no condenar, perdonar. En una palabra nos dice Jesús, sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. Mis hermanos, cuando amamos de verdad, cuando amamos sinceramente, gratuitamente, somos hijos del Altísimo, que es bueno con los malos y los ingratos. Convendría, mis amados hermanos y hermanas, convendría hacer seriamente un examen de conciencia. Pero un examen de conciencia no solo si tenemos que hacer esto o tenemos que hacer lo otro o si hemos dejado de hacer aquello de más allá. No, sino sobre cuáles son nuestros sentimientos ante los demás. Seguramente que la carta
a los colosenses y sobre todo el Evangelio de hoy, nos ha dejado un poco perplejos. Son palabras que las hemos escuchado muchas veces, pero que siempre que las volvemos a escuchar, nos dan un vuelco al corazón. Amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen, oren por los que los injurian. No son palabras exageradas, no. Son una llamada muy seria. Jesús asegura que haciendo esto es como seremos hijos del Altísimo, que es bueno con los malos y los ingratos. Mis hermanos, realmente, ¿son estos nuestros sentimientos? ¿Actuamos realmente como hijos del Altísimo? Yo los invito a que miremos hacia el interior de nuestro corazón y nos demos cuenta, mis hermanos, que nos han hecho daño a alguna persona, o que no nos han tratado convenientemente, o que ha sido desagradecida alguna persona con nosotros. Os decimos tanto bien que le he hecho, tanta caridad, tantos mimos, y me está mordiendo la mano. O que simplemente no nos caen bien, o no les caemos bien. Pensemos ahora en esta gente concreta, y pensémoslo con sus nombres y sus apellidos. Pensemos y preguntémonos, ¿qué sentimientos tenemos hacia ellos? Preguntémonos sobre todo una cosa: si deseamos que puedan ser felices como Dios quiere que todo el mundo lo sea, o por el contrario deseamos que les pase alguna desgracia. ¿Qué se esconde dentro de nuestro corazón? Porque ciertamente si alguien nos está perjudicando seriamente, tenemos el derecho a defendernos o a intentar evitar el daño que nos está causando. Pero incluso, mis hermanos, en este caso, lo que un cristiano, un hijo del Altísimo, no puede hacer de ninguna manera es desear que aquella persona sea infeliz, es desear que aquella persona sea desgraciada, que le vaya mal. Más bien lo que tenemos que desearle es todo el bien posible, y tenemos que rezar por él. Y si creemos, mis hermanos, que en su corazón existe la maldad, pues nuestro deseo ha de ser que encuentre la luz, que encuentre el amor de Dios, que el Señor le toque el corazón y lo transforme. Nunca podemos sentirnos felices por la desgracia de alguien, por mucho daño que nos haya hecho o no. Nunca podemos decir, la tenía bien merecida, ya le tocaba, qué bueno. Mis hermanos, quien dice esto, quien piensa esto, es mal hijo del Altísimo, es mal hijo de Dios. Es mal hijo de la morenita del Tepeyac, que es todo ternura, que es todo bondad. Y lo mismo podemos decir ante las malas que estamos viendo, ante los males, ante las desgracias que conocemos a través de la radio, a través de la televisión o a través de los periódicos. Los asesinatos, la delincuencia organizada, la violencia terrorista, la crueldad de las guerras, la corrupción, las injusticias. Mis amados hermanos, las maternales palabras, aquellas que resonaron aquí en el Cerro del Tepeyac hace casi 486 años, son las mismas que la Señora del Cielo, nuestra muchachita, nuestra niña Santa María de Guadalupe, quiere hacer resonar en cada uno de nuestros corazones, sobre todo en este momento crucial de nuestra historia, en la que tal parece que las esperanzas de los mexicanos, mis amados hermanos, se han venido abajo.
están constantemente amenazadas nuestras esperanzas, nuestras ilusiones, por la falta de respeto a la vida, por el narcotráfico, el secuestro, el terrorismo, las guerras, el hambre, la explotación, el tráfico de personas, la corrupción, el abuso de los migrantes, la xenofobia y otros tantos signos de muerte. Y añadámosle a esto, mis amados hermanos, la furia con que se ha expresado la naturaleza en los terremotos, en los sismos, en los ciclones, con sus vientos y tempestades terribles. Mis amados hermanos y hermanas, de lo que de nosotros depende, hay que hacer todo lo posible para evitar todo esto, y hay que poner todos los esfuerzos en conseguir que los responsables de estos males tan dolorosos dejen de cometerlos. Pero lo que no podemos hacer es desear venganzas y acabar siendo más crueles que ellos. También, mis hermanos, estas personas han de poder ser felices. También estas personas han de poder descubrir el amor de Dios manifestado en nuestro Señor Jesucristo. Y desde luego en esta niña hermosa que va caminando con nosotros, que va haciendo historia con nosotros. Hay que hacer todo lo posible para evitar esto, mis amados hermanos. Y por tanto, miren, nuestros sentimientos hacia estas personas han de ser, si acaso, sentimientos de compasión, deseos profundos de que puedan cambiar y vivir en buena convivencia con todo el mundo. Nunca, hermanos, nunca, nunca sentimientos de venganza, por grande que sea el mal que hayan cometido. Sí, mis hermanos, es verdad, todo esto no es fácil. Todo esto es difícil. Jamás Jesús nos dijo que seguirle sería fácil. El que quiera venir en pos de mí, que tome su cruz cada día y que me siga. Que sea capaz de renunciar a sí mismo. El que se busca a sí mismo se pierde. El que se aborrece a sí mismo va camino hacia la plenitud. Tenemos que doblegar nuestro orgullo, nuestra soberbia. Nuestros instintos más profundos a menudo nos traicionan y nos hacen pensar y sentir cosas poco cristianas. Pero ante nosotros, mis hermanos, como camino, como modelo, como fuerza, está nuestro Señor Jesucristo. Él ha vivido así. Él ha tenido este corazón limpio, lleno de amor por todos. Él, en el madero de la cruz, no solo ha perdonado a los que le mataban, sino que ha pedido a Dios que los perdone. E incluso ha llegado a disculparles. Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nosotros, si nos unimos fuertemente a Cristo Jesús, si nos dejamos llenar de su Espíritu, si le rezamos de corazón, si nos dejamos penetrar por su Evangelio, si buscamos la fuerza que nos da la Sagrada Eucaristía, mis hermanos, iremos viviendo también cada vez más sus mismos sentimientos. Nuestro corazón estará latiendo como el suyo. Nuestro corazón estará latiendo como el corazón de nuestra morenita del Tepeyac. Ella, y en ella está nuestra esperanza. Porque ella nos lleva siempre a aquel que es nuestro camino, verdad y vida. En ella todos nosotros, los hijos de este amado pueblo de México, mis hermanos, debemos sentirnos cuidados, protegidos. La estrella luminosa que guía nuestros gozos y esperanzas, penas y alegrías. Y que como madre y maestra, la Señora nos dice que es posible vivir el estilo de vida que hoy nos propone Jesús en este Evangelio, si de verdad queremos ser discípulos suyos. Amén. Nos ponemos en pie. Hagamos ahora nuestra oración universal.
y respondamos a cada intención diciendo: que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros todos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Para que el Señor derrame su Espíritu sobre los ministros de la Iglesia y santifique a los religiosos. Oremos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Para que desaparezca el odio en el mundo y haya concordia entre las naciones. Oremos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Para que los pecadores se conviertan y los enfermos recuperen su salud. Oremos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Para que Dios aleje de nosotros todo mal. Oremos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Para que durante el día de hoy nos esforcemos por sembrar unión donde hay discordia y amor, donde reine el odio. Oremos. Que tu Santa Madre, Señor, por la familia Flores Calle, Cárdenas y Sánchez, por todas sus necesidades e intenciones, para que la Virgen Santísima de Guadalupe los siga cubriendo con su santo manto. Oremos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. No olvidemos a nuestros hermanos que están sufriendo las consecuencias de estos fenómenos naturales, particularmente en Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Veracruz y ahora Guerrero. Que en la Señora del Cielo encuentren su esperanza y en nuestra ayuda material, solidarios con ellos, encuentren el ánimo a seguir adelante. Oremos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Muéstrate propicio con tus hijos, Señor, y multiplica sobre ellos los dones de tu gracia, para que alcancen los bienes que te han pedido y perseveren fielmente en tu servicio. Por intercesión de Santa María de Guadalupe y en el nombre de tu Hijo Jesucristo, inmortal y glorioso, que contigo vive reina, Padre, por los siglos de los siglos. Amén.
Lávame, Señor, de mis culpas y quede yo limpio de mis pecados. Oren, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor. Te rogamos, Señor, que este sacrificio, que en el altar de la cruz borró el pecado del mundo entero, nos purifique de todas nuestras ofensas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque has puesto la salvación del género humano en el árbol de la cruz, para que de donde tuvo origen la muerte, de allí resurgiera la vida. Y el que en un árbol venció fuera en un árbol vencido por Cristo Señor nuestro. Por Él celebran tu majestad los ángeles, te adoran las dominaciones, se estremecen las potestades, te celebran unidos en la alegría los cielos, las virtudes celestiales. Y los bienaventurados serafines, permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Mis hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor sea siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. ¿De qué? Este bendito. Bendito. La paz del Señor. Besito. Dios te bendiga. Felicidades. Del mundo.
Mis hermanos, este es Jesús, nuestro camino, verdad y vida, que nos exhorta hoy a amar como Él nos ha amado y a perdonar siempre. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor nuestro Jesucristo, fortalecidos con este alimento santo, te pedimos que conduzcas a la gloria de tu resurrección a quienes redimiste por el madero vivificante de la cruz, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Vamos ahora, mis hermanos, a realizar la procesión con la Sagrada Eucaristía, con Jesús sacramentado. Los exhorto, cuando pase Jesús donde ustedes se encuentran, arrodíllense, adoren este gran sacramento.
Agradezcámosle al Señor este detalle de habérsenos quedado en la humildad y en la sencillez del pan, para identificarnos día a día con sus sentimientos, para amar y perdonar como Él nos ama y nos perdona. Lo expondremos en su capilla, ahí estará Él esperándonos para que pasemos un buen rato en intimidad con Él. Observata leie plene, civis in legalibus, civum turbe duodene, sed ad suis manibus, per vuncado panem perum, per vocarmen efficit, fit fue sanguis Christi medum, et si sensus deficit, affirmandum con sinceros, sola fide al amor de los amores, cantemos al Señor, Dios está aquí, venid adoradores, adoremos a Cristo. Amor por siempre a ti, Dios del amor. Por nuestro amor oculta en el sagrario su gloria y esplendor para nuestro bien. Santuario esperando al justo y pecador. Gloria Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecida al Señor, honor y gloria a ti, Rey de la gloria, amor por siempre.
creo firmemente que por mi amor estás en el altar, que das tu cuerpo y sangre juntamente al alma bien en celestial mandar, al alma fiel en celestial mandar. Oh, buen Jesús, yo creo firmemente que por mi amor estás en el altar, que das tu cuerpo y sangre juntamente al alma fiel en celestial manjar, al alma fiel en celestial manjar. La patria se arrodilla al Padre.